Hello, Irving, Eli, how are you today? Hello, hello, I'm fine. Excellent, nice to see you guys. Hello. Hello, Eli, how are you? No me acordaba, teacher, de la clase. No se acordaba. No. Ay, no, es que el cansancio, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. El cansancio. Vamos a esperar un par de minutos a ver qué tal. Aquí está lloviendo, pero creo que ya pasó lo fuerte. Esperemos que no se vaya la luz. Se acaba de ir la luz en mi casa. Teacher. Hello, Franklin. Welcome to class. Ayer no vino. Viera de todo lo que se perdió. De mucho. Tuvimos apagones por doquier. Vamos a ver, guys. Vamos a esperar un par de minutos en lo que se conectan los otros compañeros. Vamos a escribir en el grupo que ya estamos por aquí. Okay, guys, remember what we studied yesterday, que vimos ayer, en lo que logramos ver. Siempre hablamos del simple present, okay? Una de las cosas que tenemos que tener en claro con las WH questions, que es que, digamos, cuando hablamos de tiempo, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál WH utilizamos? What time? Sí, podemos utilizar what time, muy bien. When también, dependiendo, ¿verdad? Ayer tuvimos el de early y quizás la mejor opción era preguntar sobre quiénes porque con el adverb sí es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando queremos saber quién, ¿cuál utilizamos? Who. Who. ¿Lugar? Where. Where, excelente, ajá. En how often, ¿quién sabe cuál es el que utilizamos? How often, ¿cuál es ese? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo, ok? ¿Qué tan a menudo se hace algo, ok? Siempre en cuanto tiempo. Y en ese qué tan a menudo podemos decir twice a day, dos veces al día, three times during the week, ajá. Good evening. Hello, good evening, Juan. Welcome to class. Thank you. Okay, esperemos que no haya problema, ¿verdad? Que esta clase la podamos llevar invicta hasta las 9. Ojalá que sí. Primero Dios. Yes. Vamos a empezar. Vamos a ver vocabulary. Ahorita les comparto. Okay. Permítame que no. Permítame que no puedo compartir. Thank you.
¿Verdad que no logran ver lo que les estoy compartiendo? No. No. No sé por qué. Ah. Quiero ver, déjenme ver. No sé. No sé por qué no puedo compartir. No lo sé, no sé qué pasó. I don't know why. I cannot share it with you. Okay, guys, today we are going to study. Some vocabulary, okay? For house and apartment. Okay. Do you know the parts of a house? ¿Saben las partes de una casa? Some. Uh-huh, what about living room, guys? Living room, hola. Living room, yes, yes. Kitchen? Cocina. Yes, cocina. Bathroom. Uh-huh, bathroom? Baño. Baño, right? What about laundry room, guys? Lavandería. Lavandería, right? Garage. Nosotros lo decimos, ¿verdad? What about dining room? Comedor. Comedor, right? Yard? Jardín. Jardín, yes. Bedrooms? Baño. Bedrooms es habitaciones, ¿verdad? O cuartos. Como nosotros comúnmente lo decimos. Luego tenemos las stairs. ¿Cuáles son las stairs? Las gradas. La escalera. La escalera, ¿verdad? El elevator. En los apartamentos hay eso, ¿verdad? En los apartamentos, bueno, en algunos, cuando son de diferentes pisos, de varios pisos, hay elevators, ¿verdad? En un apartment está un house. Por lo general, el house tiene a veces first floor and second floor, que significa primera planta y segunda planta. Yes. Las casas son más completas. In the apartment, we have just maybe bathroom, dining room, living room, kitchen, and that's it, right? En bathroom, yes, bathroom, and that's it. Okay. In an apartment, we don't have garage, yard, bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero los más comunes, los pequeños, no hay esas cosas. Eso es en cuanto. Vamos a ver. Okay, le voy a hacer preguntas. What rooms are in your house?
¿Qué rooms hay en su casa? Por ejemplo, en mi casa, ¿ok? I have living room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, yard. No, I don't have yard. No tengo jardín, ¿verdad? And I just have one floor, ¿ok? En el caso de ustedes, guys, what rooms are in your house? Let's see, Franklin. In my house are bathroom, bedroom, and kitchen, garden, only this. Excellent. What about you, Irvin? In my house, there is a bathroom, bedroom, the kitchen, the living room, and a big garden. Excellent. Ahí estaba Tito pidiendo el link, perdón. Okay, guys, another question for you. What rooms are in houses in our country? ¿Qué rooms tenemos en las casas de nuestro país? Bathroom. Bathroom, right, yes. Living room. Living room. Bedroom. Yeah. In some cases, we have together a dining room and kitchen, ¿verdad? Siempre en las casas salvadoreñas están juntos, ¿verdad? No es que... The kitchen a la par de... Ajá. Bathroom. No, de, no, tal vez de la sala. Ah, oh, casitas de fondo. Quiero ver, pero... Dos cuartos, cocina, kitchen. La de Santa Ana, dice. No, no, yo le pregunto, porque no sé dónde es usted. De Ciudad Arce. No, pero igual aquí hay unas así. Que hay unas así, ajá, porque aquí... Ya... Quiero ver, acá son living room. In the living room is the kitchen, the dining room, right? And the bathroom, too. And there are two bedrooms. Solo hay dos cuartos. En solo cabe la cama. Yes. And el lavadero. That's it. That's it, right? Yes. ¿El patio cómo sería? Yard. Very small. Yard. This is yard. Yo tengo yard, pero también tengo un patio. Ahorita veo. Wow. Vamos a ver. Patio es yard, pero vamos a ver qué otro tipo de sí, yard es. ¿Cómo dice usted que tiene patio y yard? Porque yard es patio, pero ¿cómo? ¿Cómo sería? ¿Sería un tragaluz? No. Garden. What is the difference? Garden, puede decir garden entonces en yard, ¿verdad? Jardín y patio. No sé. Hey, Suleyma, welcome to class. Okay. Esas son las partes, ¿verdad? And what about, guys, at school? En las escuelas, rooms, ¿verdad? Rooms or classrooms, let's say, bathrooms. Soccer field, basketball field, nada, la mismo, todo. Tennis field, dependiendo, ¿va? Si es un mega colegio, tienen hasta habitaciones, right? Lockers, yes. In San Salvador, I know that there are some schools that they look so beautiful. Se ven súper bonitas. Ustedes que vienen por esas zonas.
Yes, guys. Vamos a ver otra pregunta. Ya hablamos, ¿verdad? What rooms are in apartments in our country? Ya hablamos, ¿verdad? Que son pequeños. Quiero ver si pudiera compartirles este que yo no sé por qué no puedo. Vamos a ver now, guys. Guys, do you remember the pronouns? Who remembers the pronouns? ¿Quién se acuerda de los pronouns? She, she, it. I. Yeah. She, it, they, we. Yes, excellent, guys. Okay. Guys, when do we add S or ES to the verb? ¿Cuándo? When talking about third person? When we talk about third person, he, she, and it. Muy bien. Ajá. What about when we have negative and questions? Do we add S and ES to the verb? ¿Agregamos S o S al verbo cuando tenemos negative questions? No. Why not? Why? Because auxiliar does or do. Está hablando por teléfono la mami también. Oh, it's so cute. How old is he or how old is she, Irving? Ya llegó mi bebé, mi niña. How old is she? ¿Cuántos años tiene? Dos añitos. Oh, so cute. So cute, sacan canas a esa edad. Excellent, nice. Excellent, Eli. Thank you, okay. Como Eli decía, no necesitamos agregar ES o S al verbo cuando tenemos negativo o cuando tenemos pregunta porque ya tenemos el auxiliar das, que nos denota third person. O sea que nada más agregamos S o ES al verbo cuando es afirmativo y tercera persona. ¿Sí? ¿Qué otra cosa aprendimos? Porque la plataforma está pidiendo otra vez, pero ya nos adelantamos con todo. Les voy a hacer preguntas. ¿Cómo se contesta? Does your house, Jorge, por ejemplo, vamos a ver, le voy a preguntar a Juan. Juan, does your house have a yard? ¿Tiene jardín? ¿Su casa? Yes. Yes. I am. No, yes, it does. ¿Sí? Le pregunté con simple present. Y con simple present contestamos. Does. ¿Oyó? Does. Entonces, si usted escucha, una clave, guys. Si preguntamos con simple present, contestamos con simple present. Si preguntamos con verbo to be, contestamos con verb to be. ¿Sí? Okay. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en eso, ¿ok? Vamos a ver. Ahí le voy a preguntar. Quiero ver. Omar. Omar, do you live in an apartment? No. No. No, I don't. No, acuérdese que yo le pregunté, do you
Y si yo le pregunto, do you? Ah, do you. Entonces es simple present. Quiere decir que yo voy a contestar con simple present. Entonces sería, no, I don't, or yes, I do. Vamos a ver. Roberto, do you live in a house? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Y si yo les pregunto, guys, does most of the Salvadorians live in houses? Yes or no? Yo no le entendí qué él quiso decir. Repeat. Repeat, please. Va, sería do. Ahí no sería does. Porque sería does es para tercera persona. Do most, o sea, la mayoría de salvadoreños viven en una casa. Most of Salvadorians live in houses, yes? A eso era la pregunta. Yes, they do. Muy bien. Or no, they don't. Uh-huh. Es como lo mismo. Por ejemplo, si yo les pregunto, let's see, le pregunto a Miguel. Miguel. Miguel, do you eat tamales? Yes, I yes, do. Yes, I do. Excellent. Uh-huh. Juan, do you play soccer? Yes, do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Acuérdense de la estructura. Yes, I do. No, I don't. Si es para contestar sobre mí, ¿verdad? Franklin, do you go to the gym? No, I don't. No, I don't. Excellent. Let's see. Eli, do you watch television? Yes, I do. Yes, I do. ¿Ya ve? Do students go to school? Yes, right. ¿Cómo contestamos? No, we don't. Si estamos hablando de los estudiantes, ¿a quiénes nos estamos refiriendo, Franklin? A ellos, ¿verdad? Entonces utilizamos el pronombre they. They. No, they don't, or yes, they do. Do. No, they don't. Ah, exacto. Entonces, ¿cuándo es que sí podemos contestar? Cuando la pregunta es, do you? Por ejemplo, do you go to the gym? Y son varios los que están. Ahí sí contestamos, no, we don't. Or, yes, we do. Siempre cuando nos incluimos a nosotros, utilizamos el we. Cuando estamos hablando de ellos, es they. ¿Sí? Okay. Cuando estamos hablando de una mujer, ahora inclusive cuando hablamos de una mascota y es una perrita o una gatita o una ella, podemos utilizar she. Sí, ahí no hay problema, que de repente es así como, ah, today I am going to talk about my dog. Ahora voy a hablar de mi perro. He is so funny. Puedes ir así, o sea, no hay problema. Porque por lo general uno dice it, ¿verdad? Si sustituimos el dog por un pronoun, decimos it. Pero ahora podemos utilizar he or she. Y si son varios perritos, porque a veces hay varios perritos en la casa, ¿cuál usamos? They. They. They, si lo queremos sustituir, ¿verdad? Con ese un pronoun. Guys, tienen preguntas del simple present. No. ¿Cómo se siente respecto al simple present? ¿A
así sin miedo. Yo les he dicho, ayer fue una mala clase, pues. Pero, ahora que ya nos podemos escuchar bien, ¿tienen alguna duda, guys? O sea, me preocupa realmente por la distancia de clase. Así sin pena, teacher Ana dice. Qué lástima, teacher. No, guys, no questions. Affirm, no questions about affirmative, no questions about negative, no questions about yes, no questions, no questions about W questions. No. Sure, bye. No se, no tengan pena, ok? There is no question. Thank you, Irving. No me vayan a salir como en la escuela. ¿Tienen preguntas? ¡No! Y a la hora del examen. ¿No? Yes. Teacher, eso no lo vimos. Eso no lo vimos. Y van a la dirección, ¿no? Y dicen, fíjese que me sacó cosas que no hemos visto en el examen. ¿Van a salir así? Okay, guys, let's continue talking about vocabulary in houses or in apartments. What about the furniture, guys? What about the furniture, you know? Los muebles que conocen? Table. Table. Chair. Chairs. Mm-hmm. Sofa. Sofa. Refrigerator. Yes, refrigerator. Kitchen. Kitchen, yes. Oven. Let's say oven, ¿quiere decir cocina? La stop, stop. Ese es el stop. El oven es el microwave, también se le llama microwave oven, es el microondas, ¿verdad? What about guys' bed? También tenemos la cama. Tenemos TV or television. Closet. Closet, yes. La mesita de noche, la coffee. Coffee table, yes. What about guys? Tenemos el sofa, pero los armchairs son los silloncitos individuales, ¿verdad? Esos son los armchairs, los que tienen hasta bracitos. ¿Esos son los armchairs? What about mirror? ¿Verdad? Yes. El espejo, yes. What else? Bookcases. Do you have bookcases in your house, guys? ¿Tienen bookcase? Librerías. ¿Libreras? ¿Libreras? Yes. No. No. Creo que ya de las últimas casas. Creo que fueron las generaciones de nuestros papás, ¿verdad? Que nos tenían libros, aunque sea manchados por nosotros, pero de ahí ya no, ¿verdad? Ya todo es digital. What about desk, guys? Some people computer. Have desks. Computers, yes, computers. What? My stereo. Ah, yes, stereo, yes. What about lamps? Clock. Yes. Curtains too, right? Mm-hmm. My PlayStation. Yes. My DVD, my router. Yes, right. The shoes rack. Yes. Doors and windows. Windows, yes. Doors, excellent. Todas las cosas que tenemos en casa. What about, let's see. Yes, everything, right? My washing machine. Washing machine, right?
son de las cosas que últimamente son esenciales. Ya casi nadie lavamos a mano. Hamacas. Yeah. Hamcook. Hamcook, I guess. No, I don't remember. Honestly, I don't remember, let's say. Hammocks. Yes. Hola, hello. Show. Yes. La shirts. Pero a ver, vamos a ver más aquí, más vocabulario que han puesto aquí. Les estoy dando conforme a la platform y agregando unos más, ¿verdad? Perdón, guys, que ando un chicote. Okay, guys, what about if I ask you, in my case, my living room has, ¿qué tengo en mi sala? Nothing, right? No. Let's say sofa, I have a sofa, two armchairs, a little armchair de mi hija, and a television and a table. Solo eso. What about you? What do you have in your living room, guys? ¿Qué tienen en su sala? Sofa. I have my living room has my living room has Eli continue live este sofa qué más my living room has sofa and television stereo todo eso. Excellent. What about you, Roberto? I have a sofa, chair, desk, computer, TV Android, PlayStation, mirror, stereo, armchair. You have a lot there. Excellent. Only on my puppy. And your puppet there, right? Excellent. What about you? No, let's see. What about in your dining room? What do you have in your dining room, Suleyma? In my dining room, I have a refrigerator, a microwave, and a stove, and a table and four chair, and A lamp. Excellent. There are some people, guys, that have in their dining room, they have televisions, right? There. Because many of people prefer to watch television when they are eating. Yes or no? Cuando están comiendo. En mi caso, yo me gusta ver tele cuando estoy comiendo. What about you guys? Or no? Yes, too. Yes, right? Sometimes. Uh-huh. That's why I like it because we don't have time, right? We have just time to work and work and work, right? And to make chores. Chores, actividad de casa, okay? What about you? Let's see. Miguel Antonio, what do you have in your bathroom? Television, stereo, sofá, table, refrigerador, solo eso. Excellent, okay. In your dining room, right? Or let's say, guys, now let's continue with another topic. En el caso del vocabulario, we are ready for this. Now let's talk about
there is and there are. ¿Quién sabe cuándo se usa there is and there are? Cuando se va a dirigir a un objeto o varios. Que están a la mano. Yes. Yes, que están a la mano. Y what is the meaning? ¿Cuál es el significado? ¿Podemos decir que el significado hay? ¿Es hay? ¿Verdad que sí? There is a sofa in my living room, ¿sí? ¿Podemos determinar que en español significa hay? ¿Verdad que sí? Yes. Cuando nosotros decimos hay dos camas en mi cuarto, ¿yes? There are two beds in my bedroom, ¿yes? Ahí nada más tenemos que identificar. Vamos a identificar cuándo utilizar there is y cuándo utilizar there is es singular y there are es plural. Yes. No sé por qué no puedo compartir nada con ustedes. No sé qué hice mal aquí yo. Mañana les voy a dar la gramática a eso, que no sé por qué no puedo compartir, guys. Mañana no hay clase, teacher. Ah, mañana no hay clase. Yo sí quería ver. Mañana no hay clase. Ay, mañana no hay clase. Mañana. You know it. Okay. Sorry, guys. No sé qué pasa aquí. No sé por qué me dice que no puedo compartir. Bueno, sí, yo creo todos los estragos de la tormenta, porque dice screen sharing has failed to start, please try again later, error code 0, dice error código 0. I don't know, no me deja compartir ni siquiera la pizarrita de ellos. Bueno, jamás hay que decir no hay clase ni se puede, ¿verdad? Entonces ahí le va, guys. There is and ¿cuándo utilizamos there is? Para singular. Singular. Ahí les en el chat les va. Para singular es there is. ¿Sí? O sea, cuando hay nada más una cosa. ¿Creen que podemos decir? Les pregunto una cosa. ¿Será que yo puedo utilizarlo solo para objetos? ¿O puedo decir, there is a person? Yes. ¿Verdad que puedo decir, there is a person? Yes. ¿Verdad que sí? Entonces, aclaremos eso, ¿verdad? There is for singular. O sea, cuando es solo una. Por ejemplo, como estamos hablando de furniture, there is a table on, no, perdón, in my bedroom. There is a stove in my kitchen. Pero también podemos decir there is a book on the table. Y vale el anuncio. There is a book on the table. ¿Sí? No necesariamente solo furniture, sino que lo podemos utilizar con cualquier objeto. Podemos decir there is an apple. Podemos decir, there is an apple in the refrigerator. Yes? There is a tortilla. Mire,
There is a tortilla on the table, mire. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser furniture, sino que lo que significa hay. Hay una tortilla sobre la mesa. ¿Quedamos claros? There is for singular, ¿ok? Solo para una cosa o una persona. ¿Qué pasa con negativo? La estructura del negativo es there is plus, there is not, pero not. La mejor es there. Contractado sería there isn't, right? No hay. Podemos decir there isn't any, right? There isn't, no hay alguna o ninguna. ¿Estamos claros con el there is, guys? Yes. Yes. Yes, sir. Sí, ¿verdad? Está fácil. Esos temas están fáciles. Entonces vamos a tomar ventaja de esto. ¿Qué pasa cuando es plural? There are. ¿Sí? There are. There are. There are. Mira, ahí ya podemos poner números. There are two pens in my... Mire, there are two pens in my case. En mi estuchera, ¿verdad? En mi cajita de lapicero. ¿Sí? Ahí ya podemos utilizar números. Podemos utilizar también cantidades, ¿sí? There are many. ¿Qué es many, guys? Mucho, ¿verdad? Muchos, pero para contables, ¿sí? En este caso... Podemos utilizar mucho como much, pero ahí sería con there is. ¿Sí? There are many, ¿qué? There are many dogs in my... Vamos a hacer una un poquito más. Mire. Ay, me comí el ar ahí, ¿sí? There are many. Ahí se las corregí. There are many dogs in my houses. Me equivoqué. Nunca les ha pasado que mandan mensajes y lo corrigen y lo vuelven a mandar mal. Guys, y no se puede eliminar, va a eliminar para todos. Denle delete, guys. Capaz le escribo mal otra vez. There are many dogs in my friend's house. Hoy sí. Ahora sí ya. Estamos. Esa es. La tercera es la vencida, guys. De esa forma es. There are many dogs in my friend's house. ¿Sí? Hay muchos perros. Podemos utilizar números, podemos utilizar cantidades. Si conocemos el número específico, lo utilizamos. There are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uff, hasta el infinito, ¿verdad? Puedo decir, there are two women in my house. Hay dos mujeres en mi casa, ¿yes? Esa también utilizamos cuando hay. Hagamos un ejercicio, please. Quiero que hagan un ejemplo de cada uno. Ahí lo pueden escribir al chat.
Podemos poner también, guys, en esa. There is no sofa in my living room, ¿sí? Es lo mismo que decir no tengo sofá, ¿verdad? There is no. There is no lo podemos utilizar, ¿sí? Y ese there is no, podemos utilizarlo con there are no también. ¿Sí? O podemos utilizar cantidades como ya le di. Vamos a ver qué mandó, Robert mandó algo. There are two dogs in my house. Muy bien. There is a table in my house. Muy bien, Juan. Vamos, Suleyma dice, there is a table in my house. There are three beds in my bedroom. Muy bien. Franklin dice, there is a cell phone. Quizás ahí, Franklin, solo como complemento, ¿verdad? Hay un teléfono. ¿Dónde lo hay? Sí se entiende. Hay un teléfono, pero para darle quizás un poquito más de meaning, o sea, de complemento, no falta, ¿verdad? Quiero ver, y dice, there are sofas. Sofa sería, Franklin, porque como es plural, muy bien. There is one book on the table, Tito. Muy bien. There is a mango in my table. Delicious. There are two cars in my house. Muy bien. You have money. There are two cars in my house. There is a car in my garage. Muy bien. There are two chairs in the room. Bien. There are two chairs in the room. There are two chairs in the room. Muy bien. Dice, there are two TVs in my house. There are two books next to me. Muy bien. There is a TV in the two rooms. There are two mangoes in the table in front. Okay, Roberto, in front of my PC. I believe you, Robert. Le creo. Ya sabía yo. Excellent. Sano come, la verdad que come sano. Y barato. Yo no sé por qué nosotros, en vez de comer mango, compramos manzanas a veces. Ya te botan los mangos. Y son tan buenos. ¿Alguien es doctor aquí o alguien así? ¿Qué tanta azúcar tiene un mango? A ver, va. I am not doctor. ¿Usted? ¿No? ¿Se conoce? No, no, I am not. I'm not. Ah, yo lo vi otra cosa. Yo soy doctor. Uy. Ya iba a ponerle queja de todas mis dulamas, ¿no? Está fácil, ¿verdad, guys? Ese tema es bastante sencillo. Pero vamos a ver. Ay. Les estoy dando de dar tal cual la plataforma para que no les cueste hacer sus ejercicios. Tengo una conversación, quiero ver. Guys, do you remember your childhood? Nos vamos a quedar con gramática. Quiero ver hasta dónde nos queda hoy. Permítame, solo quiero ver algo. Creo que ya terminamos las dos.
no tiene gramática. Okay. Guys, do you remember your childhood? ¿Recuerdan su niñez? Yes? Hace poco, teacher. Mire que yo siento que hace poco fue y ya estoy bien. Do you remember your childhood, guys? Han pasado 84 años. Solo existe en mi memoria, literal. Guys, which games? No remember week past. Algo así de. No recuerdo lo de la semana pasada y ahora mi niñez. I don't remember what I ate yesterday. Okay, no me acuerdo de qué comí ayer. You have. Ah, pero si hay cosas que uno se acuerda, se extraña mínimo, sí. Las caídas. Todo. Caídas en bici. I remember, guys, that. Yo me acuerdo que me encantaba correr. Y yo iba donde mis primas y había un montón de piedras y siempre me raspaba la rodilla. So delicious. Y no sé, esa sensación del ardor y que se siente como que la piel se te como que se te va a salir algo de adentro la rodilla. Jamás se me olvida. La adrenalina. Ah, ahora entiendo por qué a nosotros nos falla la rodilla tanto. Por eso es, mire, sí, es que yo me acuerdo que cabal todo al revés, y cabal se siente calientito, se siente que te brinca la piel de la, o sea, jamás esa sensación se me olvida. No sale ni sangre, no, que sale como agüita mezclada con sangre. Y hasta te quedan piedras en el... Y después dice uno, a saber por qué me duele todo. Y parecía de elástico uno chiquito. La arranca cebolla, ¿se acuerdan cómo lo agarraban a uno? Okay, guys, which games did you play? ¿Qué juegos jugaban? Valga la redundancia. Do you remember? Mika. Mika. Hide and seek, right? Escondelero. In English, hide and seek. Escondelero, right? Yo lo conozco como escondelero. En Trump. Santa Ana. Trompo. Yo-yo, right? Stephen Police. Yes, Stephen Police. Bueno, yo lo conocí como, así como vulgarmente, el cuilio y el ladrón. No. Aquí así le llamaban en Santo, bueno, no sé dónde son ustedes, que era siempre el ladrón y el policía. Do you remember, guys, Doña Ana o Don Llano y Doña Ana, ¿no? No. No. What about, guys, Tántaro? Yeah, right, Tántaro, okay. Marbles, yes, chibolitas, las chibolas, y que hacía hoyitos uno, yes, y que había uno, yo eso no lo jugaba, pero había mi hermano que les pegaban, a la chibola y las quebraban. Do you remember that? Yes? Yes. Yes, right. What else, guys? Capirucho, yes. I remember that Coca-Cola, tal vez no paga más. Yo me acuerdo que Coca-Cola sacaba unos yoyos que decían Coca-Cola. Do you remember? That were, ajá, que eran red, blue, green. Esos colores eran, me acuerdo yo. No. Yes, red. Red. Ajá, habían rojitos, azules y verdes, me acuerdo yo. Y cuando los tirabas, alumbraban. Yes, I remember the yoyos del campero. Yes, right. En ese entonces no, a mí no me llamaban el campero, pero sí los vi en la tele. A mí me regalaban solo los yoyos, no me llevaban. No, ahora los niños de esta época, ir al campero o a cualquier lugar de esos es así como que, yo voy cada mes, ¿va? O yo voy. Pero nosotros en nuestra época eso era lujo, guys. Yes. Lujo, yo no me acuerdo que en el centro habían
una pastelería. Tiffany, I guess, y comía flautas. Y ese era el boom. Y de ahí, I don't remember about Pizza Hut. Domino's, right? Todavía hay unas cuantas. Yes. I remember when Fly Piscucha. Yes, Piscuchas. I really love that. On October, right? Ahora ya no. Ya, ni bien. Todo árido. Le parte la picucha el gran calor. ¿Se acuerdan que... Do you remember, guys, para la época cuando uno iba a empezar la escuela en enero, hasta los techos botaba el viento. Era clásico que había un gran viento para esa fecha. Ahora gran calor. O cuando uno salía de la escuela era la sensación del vientecito, las vacaciones. Ay, no. Papé. ¡Ay, los avioncitos! ¡Yes! Mi papá llevaba tortillas al campero. Mi papá siguen llevando tortillas al campero. Usted lo cuenta con mi historia. Yo creo que sí. No alcanza los panes. No alcanza el pan que ahí dan. No. Mira que yo lo he pensado últimamente que soy mamá. Yo decía esto a mi papá, exagerado, ¿va? Pero ahora viendo los precios de los restaurantes, lo piensa uno, ¿va? O no, mejor almorcemos un poquito y ahí vamos a comer un poquito, ¿no? ¿Va? Lo pensamos, ¿va? Ok, guys, nice. How many sons do you have? Just one. Little daughter. Ok. Solo una. Ya no puedo más. It's really expensive, guys. Yeah. Education, right? La educación, really expensive. I have four. Four? How old are they? ¿Cuántos años tienen, Robert? The first is 25. 25? 25. The second is... 17, next 14, and the last is 12. Primer hombre que sabe la edad de sus hijos, capaz no tienen esa. Mire, ese es de historia, que los hombres nunca se pueden la edad de sus hijos. Ya les voy a preguntar a sus hijos qué edad tienen. Yo a mi papá, para mi papá todavía tengo 25, me encanta. I have two sons, really? 4 years old and 11 years old. Oh my God. Guys, how do you do to support them? ¿Cómo hacen para mantenerlo? I ask you. I hardly... Guys, I don't know. I admire people that have more than one child. Yo admiro a las personas que tienen más de uno. Yo quisiera 3, 4 niños. En verdad creo que biológicamente ya no puedo, pero me hubiese encantado 2 o 3. Pero pensándolo con el bolsillo, it's really expensive, guys. Y que son gustosos. Sí, yes. Much. Very much. Sí, es así como que no, antes era huevo, frijoles. Hoy los niños no comen huevo. No les gusta. No les gustan los huevos, no les gustan los frijoles parados, como nosotros llamamos. Yes. Entonces, in this time, el problema es everyone wants a cell phone. Yes. And expensive cell phones, yes. Yeah. $200, $300, $500. Yeah. No. Guys, ese es un tema, lo vamos a hablar, ese es un tema to make a debate, vamos a hacer un debate, lo vamos a hacer para que nos quede genial, in order to practice English. Guys, do you have any questions so far?
tienen alguna pregunta. Para esa semana sí prometo, primero Dios mañana, les voy a estar mandando videitos para que los ustedes los vean. Tomorrow. ¿Tomorrow? Ah. No, o sea, se los voy a mandar al grupo. No clase, ¿verdad que no? No hay clase, ¿verdad? Tenemos clase hasta... La otra semana. A la otra semana creo que nos tocan tres días, creo yo, ¿verdad? Three days. Ay, yeah. Por lo menos. Sí, tenemos hasta miércoles, por lo menos. No, no me gusta. Muy distanciada las clases. Okay, guys, do you have any question, guys? No, teacher, I don't. No. Okay. So, guys, see you. Hola, perdón. Frank, ¿dígame? ¿Cómo sería el negativo en plural? Puede ser, mire, puede ser there are no, que es no, ¿verdad? Así tal cual. O there are. Bueno, ¿sí? Gracias. Para servirle. Y es no hay, o sea, no hay, ¿verdad? En singular sería lo mismo. There is not. There is no or there isn't. There is. Okay, guys. If you have any question, don't doubt. Okay, no dude. See you next week, guys. See you on Monday. Don't miss classes, guys. No se pierdan las clases. Bye, take care. Bye, teacher. Bye, see you. Take care, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you next week. God bless you. ¿Cómo fue? Paso asistencia. See you next week. No se preocupe, que aquí veo el video. Okay. Aquí no se preocupe con eso hoy. Thank you. Happy night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye.